Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rosa Concepción Landero de la Cruz y hoy estoy aquí para continuar con tus asesorías. Bienvenidos todos a esta sesión. Hoy continuaremos con la unidad 2, Transformaciones Naturales y Culturales del Campo Formativo Vida y Comunidad 1, y en esta sesión trabajaremos la secuencia 8 de nuestro módulo, Bienestar Personal y Colectivo. En esta secuencia, reconocerás las necesidades individuales y colectivas de la comunidad, la importancia del bienestar personal y colectivo, así como los valores del respeto y el diálogo en la comunicación para lograr acuerdos mediante el consenso. En esta secuencia, se concluye también el proyecto Acciones para el Cuidado de la Comunidad de la Vida, y las actividades que debes realizar son las siguientes. Elaboración de un plan de trabajo que incluya acciones y compromisos responsables y fechas de cumplimiento. Elaboración de un medio gráfico para informar sobre las acciones y compromisos y evaluación del proyecto. Recuerda que las actividades del proyecto las distinguirás con el icono Project. Acompáñanos en esta sesión que hemos preparado especialmente para ti y que seguramente fortalecerá tu desempeño académico. Iniciamos. Como ya lo hemos realizado anteriormente, iniciaremos identificando tus conocimientos previos. Se muestra en pantalla las tablas de la actividad de inicio, en donde describirás tres necesidades personales que tienes y cómo las cubres o satisfaces. Posiciónate en tu libro en las páginas 256 y 257 y responde cada recuadro según tus necesidades. Recuerda que las necesidades más básicas pueden ser tener una vivienda, alimentarnos, vestirnos, hasta dormir las horas adecuadas. Y las necesidades colectivas pueden ser aquellas como la falta de agua potable o servicios en general, hasta la necesidad de un empleo y seguridad social. Y para finalizar, la actividad describe la forma más usual o común de las personas para resolver sus necesidades colectivas en tu familia, comunidad y otros grupos a los que perteneces. Ahora es momento de que estudiemos el tema 1 de esta secuencia, respeto y cuidado para el bienestar personal y comunitario. El respeto es un valor y una capacidad para tener y mantener relaciones humanas dignas, donde las personas puedan expresarse, reconocerse, validarse y a su vez validar a otras personas desde un enfoque de cultura de paz. ¿Y por qué te hablo de valores y cultura de paz? Porque ahí radica la construcción de relaciones que promueven el bienestar personal y colectivo y el respeto y cuidado que cada persona se da a sí misma y a los demás. Desde la cultura de paz, las personas aprenden a desarrollar relaciones interpersonales con respeto mutuo y cuidado, en donde las diferencias no son un motivo de exclusión, rechazo o menosprecio. Desarrollan también el aprecio a la diversidad. Esto implica la inclusión, lo que genera entornos con un mayor bienestar personal y comunitario. Y el sentido de bienestar de pertenencia, que este comienza dentro de las familias o de las instituciones responsables de nuestro cuidado. El bienestar es un derecho que implica vivir en un ambiente saludable con condiciones que favorezcan el desarrollo físico, emocional y social, para que las personas, sin distinción alguna, se desenvuelvan en los ámbitos personal y colectivo con plena conciencia sobre sus derechos y haciendo valer el respeto de su dignidad, libertad y autonomía. El bienestar personal se logra mediante la satisfacción de las necesidades fundamentales, como el sentido de pertenencia, el acceso a la educación, la salud, la alimentación y la igualdad de oportunidades, y libertad de expresión,
generando así espacios de convivencia pacífica en donde todas las personas se sientan reconocidas y apreciadas. El bienestar colectivo o comunitario implica que todas las personas cuenten con dichas condiciones, es decir, con la satisfacción de sus necesidades básicas e indispensables mediante la cooperación y la interdependencia con dignidad y calidad de vida, como parte de los componentes del buen vivir. El respeto y el cuidado implican transformar los patrones culturales, donde lo propio y lo ajeno tienen valor, terminan los límites personales y empiezan los de las demás personas, y lo privado y lo público es responsable de todas las personas. El aprecio y el respeto a todas las personas, la consideración de sus necesidades y la comprensión de lo que sucede en relación con su bienestar favorece la toma de decisiones cuando se requiere actuar para el bienestar colectivo. Identificar y escuchar las necesidades de las demás personas es la base de cualquier diálogo para lograr acuerdos y satisfacerlas. Muy bien, hemos terminado el tema 1 y hemos conocido el respeto y cuidado como factor fundamental para el bienestar personal y comunitario. Ahora es momento de realizar la actividad 1, en donde realizarás un repaso de la información que ya hemos revisado y subraya la respuesta correcta de las preguntas que observas en pantalla. Realiza también las actividades que forman parte de tu proyecto. Estudiemos ahora el tema 2 de esta secuencia, necesidades individuales y colectivas. Todas las personas tenemos necesidades humanas que son indispensables para permitir y potenciar nuestro desarrollo. Estas son de diversa índole: física, psicoemocionales y espirituales, económicas y ambientales. Ejemplo de las necesidades individuales son la alimentación y la salud, mientras que las necesidades psicoemocionales refieren al aprecio y el reconocimiento, el respeto y la autorrealización, y las necesidades colectivas son resultado de la vida en comunidad, y con su atención se busca satisfacer el bienestar de grupos de personas, por ejemplo, mediante los servicios médicos, de transporte público, de agua para las viviendas y la educación mediante escuelas, entre otros servicios. Para que las personas puedan satisfacer sus necesidades mediante individuales y colectivas, es necesaria la organización y la participación democrática, así como la exigencia a las autoridades y representantes públicos para que trabajen en la creación de condiciones que den respuesta a dichas necesidades. No solo para algunas personas, sino para toda la población, ya que este es el principal fin del servicio público. En función a esto, gobiernos de diversos países, entre los que se encuentra México, acordaron en consenso lo que se denominó los Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible 2030, que promueven el bienestar colectivo en el planeta. En el año 2015, luego de un proceso de más de 2 años de consenso y acuerdos, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron oficialmente la nueva Agenda Global mediante la declaración Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la cual se pretende dar continuidad y profundizar la iniciativa Los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que culminó en diciembre del 2015. La nueva agenda consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno de los ODS incluye en conjunto de metas específicas y de carácter integral que conjugan las 3 dimensiones del desarrollo sostenible.
la económica, la social y la ambiental. Recuerda que si deseas conocer más a detalle los objetivos y metas para el desarrollo sostenible 2030, puedes hacer uso de las TIC y revisar el sitio en internet que aparece en tu libro en la página 265. En el cumplimiento de este bienestar colectivo en el planeta, cada persona debe asumir compromisos y responsabilidades personales y colectivas. Lo anterior implica un compromiso personal, colectivo y universal, que sea común. Sin embargo, cada país y cada comunidad afrontan retos específicos en su búsqueda por el bienestar, preservar la vida, avanzar para lograr beneficios colectivos con respeto y dignidad, alcanzar la igualdad sustantiva y la paz. Son retos que aún tienen que afrontar la comunidad de la vida. Las personas y grupos sociales tienen que organizarse para exigir a los estados que la riqueza de cada país, los recursos y la actividad económica sean en beneficio de todos los grupos sociales, sin excepción. Dentro de estas necesidades personales y colectivas se encuentra poner fin a la pobreza en el mundo. Entre otros puntos, incluye erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentar, garantizar una vida saludable y una educación de calidad, lograr la igualdad sustantiva, son perspectivas de géneros e interseccionalidad, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. De esta manera, cada comunidad debe priorizar cuáles son las necesidades colectivas que requieren una mayor exigencia y garantizarse para que se cumplan. Para reforzar lo aprendido, realicemos la actividad 2, en donde irás marcando con una paloma el tipo de necesidad que se describe. Posiciónate en tu libro en la página 268, en donde encontrarás la actividad que se muestra en pantalla. La necesidad comer alimentos frescos y sanos es una necesidad individual. La siguiente necesidad, servicios públicos en la comunidad, es evidentemente una necesidad colectiva, y un ambiente sin contaminación es una necesidad de ambas partes. Continúa realizando esta actividad con base a la información revisada en este tema y realiza también la actividad que forma parte de tu proyecto. Abordemos ahora el tema 3, diálogo y construcción de consenso. El diálogo y la comunicación se vinculan con la construcción de espacios democráticos, por lo que es necesario desarrollar habilidades que permitan la expresión de ideas, sentimientos y opiniones al interior de las comunidades para establecer relaciones armoniosas. Esto posibilita encontrar coincidencias, afinidades y proyectos comunes con otras personas. El diálogo es la base de los acuerdos y estos del consenso. En el tema anterior, hemos conocido las necesidades individuales y colectivas. Ahora conoceremos el papel fundamental que tiene la comunicación y el diálogo para el cumplimiento y satisfacción de estas necesidades. La comunicación efectiva y afectiva se sostiene cuando las personas pueden expresarse y ser quienes son. Participan la escucha activa, evitan los señalamientos y los prejuicios. Respetan las opiniones, las posturas y desarrollan la empatía. El diálogo es una práctica para la convivencia que implica el respeto hacia las personas y hacia sus ideas y formas de expresarlas. El diálogo ayuda al logro de acuerdos, es decir, a tomar decisiones en grupos colectivos. Permite
establecer las reglas del juego para el buen funcionamiento de la democracia y de las decisiones que tienen que ver con la comunidad, respetando los derechos y necesidades de todas las personas involucradas en las decisiones ante situaciones que les afecten, por lo que es necesario establecer una comunicación efectiva y afectiva para llegar al consenso, para construir acuerdos de beneficio común. El ejercicio de la comunicación posibilita escuchar las opiniones y los puntos de vista diferentes. La empatía posibilita entender a las otras personas desde sus necesidades propias, adoptando por un momento su punto de vista, tomando en cuenta su forma de ver la situación. El diálogo es una práctica útil y necesaria en la convivencia democrática. Contribuye a equilibrar las diferentes posiciones y necesidades. Los problemas de la comunicación son la base de muchos de los conflictos que se viven en el día a día, por lo que aprender a comunicarse es uno de los propósitos de la educación para la vida. Desde el enfoque de cultura de paz y los derechos humanos, veamos también el consenso como práctica útil. El consenso no significa que todas las personas piensen igual o estén de acuerdo por unanimidad, sino que mediante el diálogo respetuoso y la búsqueda de un objetivo común, se avance hacia un acuerdo. En el diálogo también se considera el disenso, es decir, la posibilidad de que algunas personas no estén de acuerdo. Hay otras vías para decidir, como la votación, en donde la mayoría es la que define la decisión. En el consenso, con una persona que disienta, el diálogo continúa y se van tomando decisiones parciales poco a poco. Es importante también conocer las capacidades que se tienen que desarrollar para un manejo, una mejor comunicación. La empatía hacia las personas que tienen otras necesidades o intereses, es decir, ponerse en los zapatos de la otra persona para entender sus argumentos y posturas frente a sus necesidades o problemáticas, sin perder de vista las condiciones personales. El código común y escucha activa, para abrirse a las necesidades y puntos de vista de las demás personas, estableciendo desde que inicia la comunicación un código común para evitar malentendidos o supuestos, y el reconocimiento y aprecio por la diversidad, es decir, la aceptación y reconocimiento de lo propio y de lo ajeno. Se sustenta en el respeto a la diferencia cultural por preferencias, gustos, color de piel, sexo, creencias, discapacidades, entre otras diferencias. El aprecio y reconocimiento de la diversidad implica la inclusión de todas las personas y culturas, así como la apertura al intercambio para la interculturalidad. Hemos terminado con el tema 3. Es momento de que realices la actividad con el propósito de que midas tu participación colectiva. En las páginas 274 y 275 debes leer las frases y marcar con una paloma la opción que consideres que es la más frecuente cuando participas en actividades colectivas en el lugar donde vives. Ten en cuenta que esta actividad forma parte de tu proyecto. Es momento de iniciar el tema 4. Pasos para la construcción de acuerdos y compromisos mediante el consenso. El consenso es un ejercicio cotidiano para desarrollar actitudes y habilidades como el diálogo, la escucha, la participación, la toma de decisiones, compromisos, responsabilidades personales y colectivas y disposición. Estudiemos entonces los pasos para la construcción de acuerdos y compromisos mediante el consenso. Paso 1. Delimitar el problema. De acuerdo con el esquema, los conflictos se componen de personas, procesos y problemas.
para resolver un conflicto que afecta a dos o más personas, es necesario primero delimitarlo y definirlo. Ya que se define el conflicto que se va a trabajar, porque es de interés común, se recomienda seguir los siguientes pasos para llegar a acuerdos por consenso. Paso 2. Es significado emocional del problema. Todo conflicto involucra sentimientos y emociones. Es importante saber cómo afecta el problema a las personas involucradas y trabajar el manejo de sentimientos antes de entrarle al proceso de toma de decisiones. Paso 3. Se trata de la creación de posibles soluciones, promoviendo que todas las personas participen en propuestas para solucionar el problema o conflicto y exponerlas a través de una lluvia de ideas, respetando opiniones sin juzgar ni señalar, etiquetar o negar la palabra. El paso 4 es la selección y síntesis de propuestas. Una vez realizada la lluvia de ideas y propuestas, se decide en conjunto las propuestas que se consideren las adecuadas para resolver el problema o conflicto, incorporando los puntos de vista de todas las personas sobre las propuestas seleccionadas y en conjunto. Revisar la prioridad de las necesidades colectivas para presentar una síntesis colectiva para que todas las personas comprendan completamente las propuestas. Paso 5. Acuerdos elegidos. Si hay varias propuestas para elegir, efectuar una primera ronda para que el grado de acuerdo. Si el grupo es numeroso, se pueden hacer grupos pequeños para que dialoguen y lleguen a acuerdos y hacer una lista de los acuerdos que se llevarán a cabo. El paso 6 es la revisión del nivel de acuerdo. Los 4 niveles de acuerdo son: estoy de acuerdo, no es perfecta, pero puedo aceptarla, no me opongo, pero no me siento representado. El acuerdo no se logra si alguien opta por me opongo a lo que llevan hasta ahora. El paso 7 es responsabilidades. Se establecen responsabilidades concretas entre las personas involucradas para cumplir los acuerdos, según su disponibilidad de tiempo y cómo se estableció en el plan de trabajo. Y el paso 8 es la revisión de los acuerdos. Se establecen mecanismos de revisión de los acuerdos para medir avances y revisar si con el cumplimiento de los acuerdos se han resuelto las necesidades individuales y colectivas para favorecer las condiciones que permitan la convivencia pacífica. El consenso es una forma de negociación para resolver de manera positiva y creativa los conflictos cuando hay interés o necesidades de distintos frente a una situación y las personas tienen que llegar a un acuerdo. En casa, realiza la actividad 4, en donde pondrás en práctica las nociones que aprendiste, ordenando del 1 al 8 los pasos para el diálogo y la construcción de consensos frente a conflictos colectivos. Desde el enfoque de la educación para la paz, esta actividad la encuentras en la página 282 de tu libro. Realicemos ahora la actividad de cierre para poner en práctica los conocimientos adquiridos en esta secuencia. Se muestra en pantalla una tabla de situaciones y en tu libro debes marcar con una paloma si corresponde a una decisión personal o consensuada. Organización familiar sobre horarios y tareas domésticas. Es una decisión consensuada. Ten en cuenta que es una situación que involucra a más personas. Arreglar las tuberías del agua de tu casa para evitar fugas y otros daños. Es, evidentemente, una decisión personal. Consumir productos que sean beneficiosos para la salud. Esta también es una decisión personal. Cerrar la calle para organizar una fiesta familiar. Esta situación es una decisión consensuada. Abrir espacios para que las personas de la localidad tomen alcohol los fines de semana. Esta decisión es consensuada, pues es algo que impacta en lo colectivo.
y elección de estudios y proyectos futuros es una decisión personal. Muy bien, hemos realizado la actividad de cierre. Recuerda hacer un cotejo de las actividades de tu proyecto y si te falta alguna, ponte al corriente. No olvides que en esta secuencia se concluye el proyecto de esta unidad. En esta secuencia, identificaste las necesidades individuales y colectivas de la comunidad. Reconociste la importancia del diálogo y la comunicación para lograr acuerdos por consenso en proceso de toma de decisiones para alcanzar el bienestar personal y comunitario. De esta manera, hemos llegado al final de nuestra sesión. Recuerda, si necesitas despejar tus dudas, contacta a tu asesor. Gracias por vernos el día de hoy en el IAD en tu casa. Continúen pasando un excelente día. Hasta la próxima.